Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Queridos amigos, bienvenidos a Sin Fronteras. Yo soy John Bruschini, escritor de investigación y guionista, portavoz del grupo Cultura Project desde Roma, Italia, conectado con otros miembros de nuestra organización Cultura Project. Rosario Morales Vargas, modista y poeta, Blanca Nubia Orozco Giraldo, psicóloga de Medellín, Efraín de Jesús Cafaño Gallego, psicólogo, Sofía Calvo, diseñadora, inventora, abogada. Nuestra invitada de hoy desde México, Ciudad de México, es la fisioterapeuta Italia Andrea Marmoleco González. Italia Andrea Marmoleco González es una renombrada fisioterapeuta mexicana conocida por su dedicación y competencia en el campo de la rehabilitación física. Con una sólida formación y años de experiencia, Italia Andrea ha ayudado a numerosos pacientes a recuperar la movilidad y a mejorar la calidad de su vida. Vamos ahora con los saludos. Por empezar este episodio, un saludo desde Italia, no Italia Andrea, Italia en Roma. Un saludo a todos desde Italia, yo soy John Bruschini y... Ok, vamos a ver, Rosario. Sí, hola amigos, nuevo mes, nuevas expectativas. Desde Sin Frontera, les saluda nuevamente Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. La temática de hoy, la atracción. También hablaremos de fisioterapia. No se retiren, el programa promete. Sofía. El micrófono, Sofía, por favor. Hola amigos, hola a todos. Soy Sofía Calvo y les hablo ahora directamente desde Lima, Perú. Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio de Sin Fronteras, un programa cultural internacional que como puente rompe todas las barreras. Cultura Project es una organización internacional dedicada a la promoción del arte y la cultura. Nuestro programa, conducido por un equipo apasionado de la organización, explora semanalmente nuevas temáticas, involucrando numerosos embajadores culturales que se conectan a través de videoconferencias. Hoy, con un nuevo mes, el mes de octubre, pues tenemos un episodio interesante. Espero les guste. Muchas gracias. Hola, Ángela Penagos, directora de presidente de Remart. Claro que sí, de la Red de Mujeres Artistas de Medellín presente. Les damos la bienvenida a este espacio donde la diversidad y la inclusión se celebran. Somos una comunidad global y solidaria. Ven, únete a nosotros y disfruta de este viaje maravilloso que nos lleva a un programa así infinitamente lleno de energía y emoción. Gracias. Gracias. Bienvenida, Ángela. Y Efren. Y... Muy buenas tardes. Bueno, nosotros desde Colombia, Medellín, Colombia, saludamos buenas tardes, porque aquí estamos en el horario de 3 de la tarde. Sin embargo, sabemos que el programa se ha escuchado desde diferentes lugares del mundo, así que
simplemente un bonito momento para cada uno de ustedes desde donde nos estén escuchando. Mi nombre es Efren de Jesús Castaño Gallego, soy psicólogo maestrando en psicología clínica de la salud. En otros espacios hemos comentado también la pasión que tengo por las artes y la asociación que generamos desde nuestros procesos en relación con la psicología. Así que es un gusto estar con ustedes en esta tarde para compartir de los temas que tenemos preparados para hoy. Gracias. Bueno, mi nombre es Blanca Nubia Orozco Giraldo, también psicóloga, somos un par de psicólogos juntos. Hay veces nos dicen que cómo hacen dos psicólogos para estar juntos y que si no se analizan. No, por el momento no. También maestranda en desarrollo de proyectos de cooperación internacional, líder, fundadora de la Corporación Resurgir para la Paz, del Centro de Psicología Clínica UNIRCER y muy, muy orgullosamente Mujer Remar. Muy feliz de que estemos acá en este día, de que nos acompañemos y que pensemos en la ley de la atracción y si esa ley de la atracción va relacionada con nuestros sueños, con alcanzar las metas, con hacer la tarea de pensar y soñar, pero también ejecutar. Bienvenida a Italia, Andrea Marmoleco González de Ciudad de México, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo desde aquí de México les agradezco el hecho de que me abrieran el espacio y la oportunidad de explicarles un poco de lo que soy, de lo que hago, de mi pasión y mi vocación, y darles un poquito y un granito de la idea de lo que realmente creo que es muy interesante de la rehabilitación a nivel mundial en México. Muchísimas gracias para todos, de verdad. Bienvenidos. Introduciremos el tema de este episodio, es decir, la ley de la atracción, y durante el episodio podremos hacer preguntas a nuestra invitada, ¿ok? Como quieres. ¿Ok? Bien. Sí. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras. No. A la garganta, como Sofía. Es la ley de la atracción. Tú, ¿ves? Sofía. ¿Cómo Sofía? Sofía, tiene incidencia. Cuando tú no estás, Jan siempre te extraña y dice, es que hoy no tenemos a nuestra sirena, por eso no estoy inspirada. Tengo el mismo problema que... Ahora tenemos el mismo problema por la ley de la atracción. Yo también estoy mal. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras, el programa cultural internacional realizado por Cultura Project en colaboración con Canal Cultural del Perú. Sin Fronteras es un programa que se difunde en todo el mundo gracias a una red de emisoras que se suman a nuestro proyecto de promover el arte y la cultura en el planeta. Gracias a todos ustedes que nos siguen con tanto entusiasmo, a las emisoras de radio y televisión y a todos los que comparten el programa en las redes sociales. En el episodio de hoy hablaremos sobre la ley de la atracción, un principio que sostiene que los pensamientos y las emociones de una persona pueden influir en la realidad que la rodea. En otras palabras, lo que nos concentramos y las energías que emitimos atraen experiencias similares en nuestras vidas. Este concepto tiene raíces antiguas y se puede encontrar en diversas tradiciones espirituales y filosóficas, como el hinduismo, el cristianismo y a la cábala judía. Según los seguidores de esta práctica, la ley de la atracción puede ser utilizada para mejorar varios aspectos de la vida, como el bienestar personal, las relaciones y el éxito profesional. Si bien muchos encuentran útil este principio, es importante notar que carece de un sólido soporte científico. A menudo se considera más una filosofía de vida que una ley científica. Algunos críticos sostienen que los beneficios atribuidos a la ley de la atracción podrían ser explicados por el efecto placebo, donde la creencia misma en la posibilidad de atraer
atraer cosas positivas conduce a comportamientos más proactivos y optimistas. ¿Qué opinas? Entonces, ¿realmente funciona la ley de la atracción o es pura ilusión? Este es el emocionante tema que discutiremos hoy. ¿Cómo se relaciona la ley de la atracción con las creencias culturales o religiosas de cada uno de nosotros? Lo descubriremos en un momento. Hola, vamos a ver. El debate es abierto. Rosario tiene muchas cosas. Sí. Adelante, Rosario. No, no, el micrófono. Sin micrófono. Escuchamos con mucho interés. No, no, no te escuchamos, Rosario. ¿Ok? Sí. Hoy es un día de nervio para mí, porque no dormí en toda la noche por la condenada atracción. Pues sí, yo creo que existe la atracción, porque aquí estoy. Aquí estoy, de alguna manera algo pasó a través de la tecnología que yo no pensaba estar donde estoy. Y sin embargo estoy con todos vosotros, por alguna razón será. ¿No les parece? Yo no pensaba venir a México. Y sin embargo, hubo alguna atracción que jaló de mí también. Yo no pensaba conocer a estas lindas personas. Y sin embargo, pasó algo que también estamos aquí. Así que sí existe para mí la ley de la atracción. Estoy de acuerdo con ello. Pues sí, porque nos comunicamos sin darnos cuenta de la zona horaria. ¿Ah? Sí. Parece que estamos en la misma habitación, pero estamos en planetas diferentes. Okay. Exactamente, sí, sí. Y este, pues fíjate que también, según Jim Carrey, en el cheque de 10 millones de dólares, el actor Jim Carrey es conocido por haber utilizado la ley de la atracción para manifestar su éxito. En los 90 años, cuando aún era un actor desconocido, Carrey escribió un cheque a su nombre por 102 millones de dólares por servicio de actuación prestado. Lo fechó para el Día de Acción de Gracia del 1995. Poco antes de esa fecha, recibió una oferta para la película Tonto y Retonto, que le reportó exactamente esa misma cantidad, 10 millones de dólares. ¿Qué les parece? ¿Existe la atracción? A ver. Interesante. Sí existe, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a ver si alguien de ustedes tiene algo sobre la atracción también. Sí. ¿Y la psicología qué dice? Esa es una gran pregunta. Mira, Jan y compañeras, desde la psicología, como tú lo decías, no hay una base científica para hablar de la ley de la atracción, se habla más de una pseudociencia. Podríamos llegar a pensar que la psicología participa de esa construcción, toda vez que permite o nombra, ¿cierto?, el hecho de que los sueños se pueden ejecutar, y se pueden ejecutar desde las acciones, desde la programación neurolingüística, desde ese trabajo de proyectarnos y empezar a planear, concretar cosas. Lo que Rosario estaba compartiendo es muy interesante porque él planeó, programó su mente para eso, para empezar a ejecutar, para empezar a buscar caminos y a darle lugar a esos sueños, que se relaciona un poco con lo que estábamos hablando en otro de los programas. El darle lugar a los sueños es empezar a hacer caminos, incluso psíquicos, para decir cómo los voy a lograr, desde dónde me voy a mover. Entonces, desde la psicología puntualmente no existe una, digamos que un desarrollo de esa teoría, pero tampoco tiene por qué competir, porque en realidad si empezamos a darnos cuenta y mirarnos a nosotros mismos, muchos de esos sueños que en algún momento fueron esos sueños hoy día se están ejecutando.
Lo que pasa es que cuando hablamos de la ley de la atracción, hablamos de un algo de afuera que converge y fabula a mi favor, ¿cierto? Y sí, posiblemente, pero también es un sujeto que se hace cargo, un ser humano que se hace cargo de ejecutar y de moverse, y de creer y de tener fe, que creo que es donde también se mueve la ley de la atracción, la capacidad de confiar, la capacidad de confiar en ti y en el otro, que hablaríamos del efecto Pigmalión, que tanto yo creo en ese otro, y del efecto mariposa, lo que hago se devuelve. Entonces, no tendría por qué competir, pero creo que si hablamos puntualmente de la ciencia, de la psicología, no hay una base científica que haya desarrollado puntualmente el tema de la ley de la atracción. Bueno, démosle continuidad entonces a esta postura desde las miradas psicológicas. Se considera que efectivamente la forma en que tú te ubiques frente a los eventos de la vida cotidiana, esa postura que tú tengas frente a ello habrá de tener una gran incidencia en los resultados que puedas obtener por determinadas acciones. Podríamos estar desde este lugar hablando de pensamientos, dado que el tema de la ley de atracción está muy asociada a un proceso cognitivo que te conlleva a tener pensamientos positivos, de que cosas buenas van a suceder. Y que en la medida en que tú te creas lo que estás pensando, va a ser muy factible de que esas situaciones sucedan. Sin embargo, diríamos también que al componente de los pensamientos le haría falta un proceso posterior, que es la acción, para poder que nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros pensamientos se cumplan, eso requiere de una acción. Va a ser imposible que una persona se siente, se relaje en su zona de confort a desear lo mejor y que vaya a obtener los mejores resultados. Entonces eso va a implicar también una acción que esté en congruencia de esos deseos. Ahora, un factor muy importante que siento yo que está ausente en el tema de la ley de atracción es el tema de la frustración. ¿Cómo así que la frustración? Resulta que si bien tener buenos pensamientos nos prepara actitudinalmente para afrontar el día a día, para afrontar las relaciones interpersonales, y esa buena actitud nos moviliza posteriormente a, sería pues lo esperado en ese paso a paso de poder llegar a materializar los sueños y las metas. La persona entonces tiene unas acciones que no siempre los resultados van a depender de sus propios procesos, sino que van a estar también amarrados a un contexto social, a unos terceros, que de alguna manera van a tener influencia en lo que tú hagas. Un ejemplo, tú te puedes levantar muy positivo a presentar una entrevista de trabajo y allí te vas a comportar de la mejor manera, vas a poner todas tus competencias, pero algo puede suceder allí que no depende de ti, sino del otro. Tiene sus propias percepciones, de pronto percibió que otro tenía unos puntos de más en términos de competencia, y de ese modo entonces van a elegir tal vez a otra persona. Entonces ya la pregunta sería, si yo lo hice todo, si yo pensé positivo, si hice lo que tenía que hacer, ¿por qué no me eligieron a mí? Cuando la persona está 100% segura, y esto pues a muchos no les gusta escucharlo, pero nosotros como psicólogos debemos de nombrarlo, ¿qué pasó? Si yo di lo mejor, entonces no vale la pena. Y entran ya unos comentarios, unas verbalizaciones negativas de autodesprecio que bajan la autoestima, dicen yo no sirvo para nada, no soy competente, me da miedo volverlo a intentar porque voy a volver a fracasar, y eso también puede terminar siendo determinante. Entonces en ese sentido es donde entra a jugar el concepto de la frustración, que es muy importante también tenerlo presente y no necesariamente como un factor que digamos que en todo momento yo tengo que pensar, no, de pronto las cosas salen mal, no. Eso funcionaría más o menos como un break en una conexión de una casa interna eléctrica donde hay unos elementos protectores que están allí y cuando hay sobrecargas, esos elementos entran a funcionar, a proteger que hayan daños en los sistemas.
Entonces, asimismo, la frustración, quien aprende a lidiar con ella adecuadamente, cuando llega al fracaso, va a tener la capacidad para asumir esa pérdida, ese fracaso, y se va a poder afrontar resilientemente estas situaciones. Quien no tiene en cuenta estos factores, entonces los fracasos le van a pegar muy fuerte y le va a ser muy difícil sobreponerse. Gracias. Vamos a dejar hasta gracias. Aquí para que escuchemos otras opiniones. Y bienvenido Francisco, Francisco de Paz de Rodríguez de Chiapas, México. Un grande poeta, Francisco, ¿puedes saludar a nuestra audiencia? Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos. Aquí estamos presentes, aunque nos agarró un poquito la tarde, pero aquí estamos con todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, Francisco. Italia. Bienvenida, Italia, a este programa Sin Fronteras. La primera pregunta que me atrevería a hacerte es precisamente sobre tu nombre. ¿Por qué decidieron tus padres llamarte Italia? ¿Por qué? Bueno, mis papás claramente son mexicanos, igual que yo, pero desde que eran amigos, viajaron a Italia, les encantó el país, wow. Vivieron enamorados y dijeron como cuando tengamos la primera hija, pues se va a llamar Italia. La única diferencia es que para que no se viera como tal, que es el nombre del país y se vea como un nombre propio, decidieron ponerle la Y, para que tuviera como su propia autenticidad, o sea, no fuera como Italia del país, sino Italia con Y, para que tuviera como la personalidad, no tanto como de un país. Claro. Claro, interesante. Y más ¿sí? interesante es que mi hermana se llama Grecia. ¿Sí? ¿Y crees en la ley de la atracción? Sí, creo en la ley de la atracción. Yo creo que la ley de la atracción se basa mucho también un poco en la energía de las palabras, en la energía de cómo nosotros manifestamos, en la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y al final del día, las palabras, las acciones y todo son energía. Si uno habla, si uno transmite, si nosotros estamos en este momento aquí, es porque coincidimos en algo, en algún ideal, en alguna forma de pensar, en algo que hizo que sintonizáramos o estuviéramos de acuerdo, que esa energía que todos transmitimos en este momento se generara una atracción y se hiciera como este círculo entre nosotros, ameno y bonito. Eso yo considero como que puede ser algo en el aspecto de la ley de atracción, una manifestación de una similitud de confianza en sí mismo, palabras, energía y equilibrio común entre las personas que estamos aquí. Mucho es interesante. Y Sofía, eres una mujer exitosa. ¿Cuánto tiene que ver la ley de la atracción con tu éxito, Sofía? Ay, a ver, Jan, me van a disculpar un poquito porque todavía sigo con esto de la faringitis, pero... Comprendo. Yo creo que el éxito se crea primero aquí. Y luego de aquí se expande acá. Y luego de aquí lo visualizas hacia afuera. Ese es todos estos años, este tiempo que tengo de viajar y de visitar mundos y de culturas y desarrollos de las personas también, como mi propio desarrollo y triunfos que he tenido este año, sobre todo muy favorable para mí y el año pasado. Yo sí creo en la ley de la atracción, porque creo en la unidad, creo en lo divino, en lo sagrado, en que hay un ser superior que ha creado todo. Y como ese ser superior lo ha hecho todo con amor, ha creado un mundo maravilloso por amor y nos ha hecho a todos nosotros por amor, nosotros tenemos como parte de esa fuerza, de esa energía, de esa luz divina, que nos hace ser únicos y especiales. Al ser únicos y especiales tenemos también ese don, esa fuerza, esa energía, esa que tenemos dentro, que cuando decimos lo hacemos, cuando lo decimos con fuerza y con
y con esa fe de decir yo lo hago, te da resultado, atraes. Pero si tú estás rodeada de gente que solamente está triste, vas a traer tristeza. Y creo mucho en que conforme vas evolucionando espiritualmente, va llegando la gente acorde a tu espiritualidad, acorde a tu conocimiento, y te vas conectando con ellos. Y tú dices, pero tenía unas amigas antes y ahora ya no están, pero ¿por qué insistes y les llamas? Pero es que ya no, porque ya no vibran igual, hay otra vibración. Entonces ahora el estar aquí con todos ustedes es una fuerza, es una energía, es una vibración similar que nos hace estar juntos para algo en común, algo que creemos nosotros y tenemos en mente, que es dar a conocer al mundo lo que sabemos y intercambiamos culturas y muchas cosas más dentro de este programa. Entonces, para mí, ¿qué me ha llevado a estar donde estoy? Yo creo que ha sido la fuerza. Y como dijo Efren, también hay algo que sí es muy importante. Es verdad que uno fracasa y se cae. Y en términos generales, la mayoría de personas han sufrido fracasos o ¿por qué a mí me va así?, ¿no? Y si tú no te levantas y tú dices, yo puedo, esto me ha servido como enseñanza para subir una escalinata, un peldaño, te va a ir bien. Pero si uno dice, ay, este fracaso me lleva a otro, ay, no, mejor ya no sigo eso, entonces ya fuiste, como se dice. Que esto nos enseñe que cada día, cada fracaso, a ser más grandiosos y aprender de nuestras enseñanzas, de lo que estamos aquí para aprender en este plano, en este mundo físico. Ojo, para finalizar, somos seres espirituales viviendo en un cuerpo físico, y ese ser espiritual tiene poder porque nos hizo un Dios poderoso, una unidad, el que ha creado todo lo que vemos. Y eso para mí es suficiente. Yo sí creo en esto de la atracción. Gracias. Una pregunta por Ángela. Ángela, ¿alguna vez has utilizado la ley de la atracción para atraer a un hombre? Claro que sí. Me gusta encajar, me gusta sentir la química, me gusta sentir mariposas en el estómago. ¡Wow! Porque la fuerza de la atracción tiene el poder de transformar y de moldear nuestras experiencias para relacionarnos con los otros seres. La atracción puede ser física, emocional, intelectual o espiritual. La intimidad y la pasión y el compromiso se combinan para formar esas relaciones amorosas, las amistades y la cooperación social. Es decir, que nosotros tenemos desde nuestro cuerpo, y es allí donde se siente, quizás antes de razonar, el corazón empieza a avisarte con pálpitos, ese sentimiento, esa química que encuentras con otra persona, y nuestro cuerpo, la expresión corporal, empieza a manifestarse, porque esa atracción eres tú, porque es sentir la similitud, el atractivo físico, ese corrientazo que las personas que se parecen a nosotros o que conectan con nosotros producen. Y yo traje una canción de Andrés Cepeda, por supuesto no se las voy a cantar, pero se las voy a leer, que nos da cuenta de esos grandes, pequeños y grandes instantes por el resto de mi vida. Qué infinito es este instante, qué sagrado este momento de mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio. Siento que en lo más profundo y en lo más inmenso de esta calma se resuelven para siempre nuestras penas, nuestros dramas. Más allá del placer y del dolor,
del bien y del mal que trajimos cargados hasta el punto del camino. He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos, he llegado hasta tu puerta para continuar contigo por el resto de mi vida, y en el tiempo que me queda viajaré sin rumbo fijo hasta donde nuestro amor nos lleve, desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días. Voy a amarte por el resto de los días. Wow. Muchísimas gracias. Francisco, ¿dónde está Francisco? Francisco. Bueno, en mi caso. ¿Crees en la ley de la atracción? ¿Tienes esto? Sí, sí, definitivamente. Ah. Les voy a leer algo que hice con relación a la atracción. Se titula Madre Luna y su hija. Me avisaron las estrellas que vendrías a verme unos días. ¡Cuánta alegría siento! Ha pasado ya mucho tiempo que he añorado este momento para abrazarte y tenerte siempre conmigo. Hija mía, no sé si pueda verte de nuevo. Mis días cada día se agotan. Así lo siento. Madre, tú bien sabes que así es la vida. Unos nacen, otros mueren. Lo siento. Así es, hija mía. Estoy feliz que hayas vuelto. ¿Sabes qué lindo se siente tenerte? Yo he corrido ahora con mucha suerte. Ahorita mismo me hiciste recordarte cuando eras aún una chiquilla. Yo te estaba dando masajes en la frente y tú solamente sonreías. Cuídate de las estrellas ahora que ya te vayas. Yo deseo que regreses a casa con bien. Aunque son pocos los días de verte, la verdad no quisiera que te fueras. Pero ha llegado el momento de nuestra despedida, mamá. Adiós, mamá. Adiós. Se termina la historia. Se refiere precisamente a la atracción del universo, donde las estrellas también atraen a todos en su caminar, en su rodar. Igual la luna, ahora en este mes de octubre, es cuando la luna es más hermosa que tenía que tener en esta vez una estrella que le viniera a acompañar. Y es una estrellita que ahora está capturada por la atracción de la Tierra. Eso es todo, amigos. Gracias. Francisco, muchísimas gracias. Okay. Si tienes alguna pregunta para Italia, puedes intervenir tranquilamente. ¿Eh? Ok. Claro que sí. Italia, ¿hay algo en particular que te gustaría compartir con nuestro público sobre tu experiencia o sobre la fisioterapia en general? La verdad, sí me gustaría comentarles un poco sobre el área de lo que es realmente la fisioterapia, el por qué hay que darle la importancia que se merece y por qué no tenemos que hacerlo parte de nuestro día a día, ¿no? Está vista la fisioterapia como un área en donde solamente se requiere cuando sentimos dolor, cuando ya nos incomoda algo, cuando ya no nos sentimos incapacitados para realizar algo o nuestras funcionalidades se ven limitadas, ¿no? Y ese es el punto en el que a veces nos acostumbramos a vivir con dolor. Y la clave de la fisioterapia es también la prevención. No siempre tenemos que llegar a un dolor para tratarnos y para mejorar. Podemos hacer una prevención para cuidarnos. Tenemos que tener higiene, tenemos que tener, me refiero a higiene postural, higiene a la hora de hacer a lo que nos dedicamos, ¿no? Todas nuestras profesiones que existen implican un movimiento, implican una fatiga, implican muchísimas cosas, pero involucramos a nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Desde estar en el home office en casa, estamos involucrando las manos, estamos involucrando la pesadez de nuestro cuello, estamos involucrando el cansancio en nuestra espalda. Hasta el mismo pintor o chef
que tiene que estar día a día parado, o hasta los mismos fisioterapeutas, ¿no? Estamos trabajando, ayudando a nuestros pacientes y nosotros mismos tenemos o caemos en lesiones o algo por el estilo, donde tenemos que caer en esa prevención. ¿Cómo lo hacemos? Ayudando a generarles conciencia a los movimientos, conciencia a la hora de hacer ciertos, involucrar músculos, involucrar el de caminar, el andar, el realizar, el simplemente agacharnos a recoger algo, cómo ayudarlos a hacer sin lesionarnos en un futuro, ¿no? Todo tiene un porqué y el saber hacerlo, no es nada más agacharnos por agachar. Pero para eso cada terapia y cada sesión es de manera independiente. Yo no puedo trabajar todas las patologías de la misma manera. Cada persona es una persona individual y tenemos que enfocarnos en la fisioterapia de la misma manera, individualizando el tratamiento. Muy bien. Italia, ¿tú crees que qué parte del cuerpo se desgasta más con los años? Lo que más se desgasta con los años son las rodillas. Y con mi especialidad en geriatría les puedo decir que en primer lugar la parte que más se desgasta en los adultos mayores son las rodillas y después la columna, porque ahí es donde recae el 80% de nuestro peso. Los pies son nuestro transporte día a día, la cadera es nuestro transporte día a día, en el cual ahí recae todo nuestro peso, son los que nos llevan, nos traen, pero muchas veces a los que menos atención les damos, ¿no? Entonces, la mayor de las lesiones que recae tanto en adulto mayor como en la gente ahorita que está muy de moda el correr, los maratonistas, el running y todo eso, pues son las piernas, la cadera y el sedentarismo también ha hecho que ese tipo de lesiones predomine más. Ahorita que recuperamos toda la movilidad y todo eso después de una pandemia, se vino un boom a nivel de lesiones de lumbar y caídas. ¿Por qué? Porque se debilitó todo, porque la gente no hizo nada en estos años, entonces el recuperar y el volver a la funcionalidad y a la normalidad fue un choque de muchos, de un progreso para mucha gente. ¿Qué le recomendarías tú, Italia, a una persona que tiene problema en la espalda y está próxima a una operación? Yo le recomendaría no deje de moverse. La movilidad y el ejercicio son parte fundamental de una recuperación y si ya tenemos programada una operación es porque entonces ya el grado de lesión es mucho, que ni una terapia ni una rehabilitación con antelación pudo hacer algo. Ajá, la operación siempre va a ser la última opción que nosotros como fisioterapeutas vamos a elegir para los pacientes. Entonces, ¿cómo se preparan para una a una operación? Pues es un tratamiento psicológico, es un tratamiento nutricional, es un tratamiento de reposo en nuestro cuerpo, estrés, poco estrés, apoyo de la familia, apoyo emocional, es como un apoyo multidisciplinario de muchos equipos de trabajo, pero en el área fisioterapéutica yo diría que mucho reposo y no estrés a los músculos. ¿Quiere hacer alguien alguna pregunta? Sí. Yo, Italia, a propósito de lo que estábamos hablando y a propósito de ayer un caso de una chica que sufrió una isquemia cerebral, que es sobrina de mi esposo y que está pues muchísimo mejor producto de las terapias y demás. Pero a propósito de la ley de la atracción, ¿tú consideras que justamente el estar positivos, el sentir que de repente vamos a estar bien, el encargarnos, participa de esa recuperación? Sí, yo creo que sí, está muy ligada, llamémosle la ley de la atracción, pero también con todo lo que nuestro cuerpo secreta. Cuando nosotros tenemos un momento de felicidad, secretamos ciertas sustancias, hormonas, oxitocina, endorfinas, todo eso. Esas secreciones, curiosamente, son las mismas que secretamos cuando hacemos ejercicios. Son las mismas que secretamos cuando estamos en una actividad física. Entonces, si nosotros tenemos una mentalidad positiva, tenemos una mentalidad en la que decimos todo va a salir bien, todo va a estar bien, eso al ser positivo automáticamente es una emoción de felicidad. Entonces,
ese tipo de pensamientos lo que están atrayendo es oxitocina, viéndolo médicamente, endorfinas, cualquier cosa que nos secrete células positivas y bien, para entonces ayudan. No siento que sea parte de que nos van a curar ni nada, pero es una ayuda que complementa una recuperación óptima para los pacientes. Yo sí creo en eso. Te lo pregunto por eso, porque ella nos hablaba y daba cuenta y literal decía que los médicos, y nosotros pues lo hemos vivido porque hemos sido testigos de eso, de la recuperación tan grande que ha tenido, y pues que como profesionales de la salud mental sabemos lo que implica una isquemia cerebral profunda, porque además fue profunda, y ha recuperado la mayoría de la movilidad, habla súper bien, está ubicada en todas las esferas. Entonces los médicos le dicen puntualmente que ella es un milagro, y hablábamos ayer justamente de todo lo que ella ha hecho para salir, y el no dejarse vencer, y el leer, y el escribir, y el escuchar música, y el movilizarse para transformar eso que le ocurrió, ¿cierto? Para poder buscar otras posibilidades y construir eso, ¿sí? Y hacerte lo que tú decías, que es muy valioso, de ese cerebro que en muchos momentos puede llegar incluso a entrar en una depresión, en una situación como esta, hacer algo diferente con eso, me parece fundamental. Y quería escuchar también, pues, de tu parte, ya profesional, también tu mirada, porque ella nos decía, es que los médicos todos me han dicho, es un milagro. También es esa posición, ¿no?, del sujeto. Me gustaría compartirles una experiencia que tuve con un paciente, aunado a eso, a que hay situaciones, hay situaciones en las cuales la emoción, la alegría y lo que hace crear esos milagros que muchos les llaman, pero a veces son capacidades que el cerebro tiene y que uno las tiene ocultas porque piensa que no puede. ¿A qué refiero? ¿A qué voy con eso? Tengo una paciente, tiene 87 años y está limitada en su movilidad porque la operaron de la cadera. Y ella decía que ella nunca iba a poder volver a caminar. Estuvimos en las terapias, empezó a dar sus pasos, todo, pero había una negativa en ella en la cual decía, yo ya no voy a volver a caminar, ya no quiero volver a caminar. Todos sus hijos vivían aquí y estaban con ella, pero solo le faltaba uno que no la visitaba desde que la operaron. Y él estaba viviendo, no recuerdo si era en Ecuador o en Perú, uno de los dos países. El chiste es que solo lo veía por videollamada, y la mamá triste, no, era el hijo más chiquito. Resulta que no le dijeron que iba a ir a visitarla, y me toca estar en terapia el día que el hijo va y la visita. Fue impresionante la manera en la que ella, al momento de verlo, agarró la andadera y se paró y fue algo que no, sí lo habíamos logrado, pero después de sesiones de rehabilitación, después de estar con la misma gente viéndola diario, sus hijos crean una monotonía que para ellos no hay una motivación que digan para que me paro. Muchas veces el cuerpo puede, pero la mente no te deja. ¿Qué tuvo que pasar? Que llega el hijo para que la señora se parara, avanzara, y todos nos quedáramos como claro que se puede. Muchas veces todo está aquí, y en la energía y el impulso y la felicidad que dice, muchos le llamarán milagro, yo le llamaré amor. No sabría cómo decirlo más. Que el amor finalmente es el mayor milagro. Sí, la verdad que sí. He ahí la atracción y el detalle. Hay que amar. Exactamente. Hasta morir. Por eso yo te bailé. Y también. Me dio unos bailes de flamenco. Ay, muy bien. O sea, yo en las terapias dije, wow, yo quiero llegar así, bailar así, y decir, qué impresión. Pero es una atracción. Me puso la música la señora Rosario, me puso flamenco a la hora de las terapias para motivarnos. Yo ya sentí esa atracción de pararme a bailar y decir, yo quiero eso cada 8 días que vaya a tomar las sesiones. Vale. Ay, qué lindo. Francisco, ¿tiene alguna experiencia o algo que puedas compartir con nosotros? Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención. Va para Italia. No, o Andrea, ¿cómo le puedo decir? No, por si Italia van a pensar que es en el país de Italia. No, como usted guste. Yo, okay. Encantada, como usted quiera decir.
Andrea, bueno, fíjate que a mí me llama mucho la atención el por qué cuando se llega a la terapia, ustedes empiezan o inician con la tronadera de los huesos, los músculos y todo. ¿Por qué? Híjole, yo creo que ahí es cada quien, el colega y el fisioterapeuta con el que vamos, ¿sabe? Porque, y depende cómo los abordamos. Hay muchos que sí, le voy a decir, dentro de mi área y de mi rubro, se van directamente al masaje y dicen, con eso me quedo, ¿no? Muchas veces es mal llamada a veces la rehabilitación y la fisioterapia como los que dan masaje. Y tenemos esa lucha contra, no vamos masaje, vamos más que eso, ¿no? Déjame enseñarles lo que somos, lo que damos, y para que poco a poco vayamos conociéndonos en general. Otros son los que se dedican a tronar. En España justamente hay una carrera, bueno, en México también, pero ahí creo, de que es la osteopatía. La osteopatía es justamente la carrera que se dedica, es una alta especialidad, se dedica a tronar a la gente, ¿no? A acomodar los huesos de manera pues un poquito más ruda. Yo no lo hago, la verdad yo no lo hago. ¿Por qué unos colegas se dicen hacerlo? Porque yo creo que porque les funciona. Les sabe funcionar y mientras, yo siempre he dicho, mientras a uno le funcione lo que haga y sea bienestar para el paciente, adelante. Todo es respetable, pero no creo que, no comparto mucho a veces ciertas directrices que toman algunos colegas sobre la fisioterapia. Bien, gracias. Fíjate que en base a esta situación y de acuerdo a lo que nos platicaba Ángela, se me ocurrió hacer una poesía que se llama El Enamorado. El Enamorado. Espero les guste. Tu belleza me enloquece. El no tenerte me entristece. Que no diera para que seas mía. No estoy en venta para cualquiera. Yo no vengo a comprar tu compañía. Yo quiero que seas para toda la vida mía. Se metió la mano en la bolsa y le mostró una sortija. Y cambió de pronto su semblante. Ella vio la sortija y lo vio a la cara. Se dio la vuelta y le dio la espalda. Y caminó de frente, dejando al caballero pendiente. El hombre pierde la cabeza por perseguir en una mujer su belleza. Es capaz de sufrir vergüenzas, de sufrir muchos rechazos, visitar muchas cantinas y emborracharse con muchas cervezas. Cuando el amor le llega, sentirlo ciega. No ha habido un ser viviente que se niega, ni habrá ser humano que a la larga al amor se resista. Muchas gracias. Gracias. Estar enamorado produce hormonas, hormonas y emociones que tienen algunas relaciones con la ley de la atracción. Y Francisco es eternamente enamorado. Felicitaciones, Francisco. Sofía, has recibido importantes premios con el grupo Reconocimiento, con el grupo Award. A Woman Award in the World. A Woman Changing the World Award. Sí. Mujeres que cambian el mundo. Sí. Por cambiar el mundo necesitamos de la ley de la atracción. Yo, para llegar hasta donde he llegado, hasta para hacer un libro y que ahora se venda en Amazon y todo lo demás, ha sido una sola cosa. El empuje número uno, la base donde me paré y donde me lancé, fue una sola palabra que le han dicho a ustedes, y es el amor. El amor me ha llevado hasta donde estoy ahora. No, es verdad que decimos que hay que amarnos uno primero. Es verdad, pero yo diría que en el proceso que vamos amándonos, vamos amando al otro también, a los otros. Porque si voy a esperar estar un 100% bien,
Yo creo que para mí es el proceso de amor hacia los demás va junto con mi proceso. Cuando voy dando, voy recibiendo. Y nuevamente ese ciclo continúa. Para mí es mucha satisfacción y como ven ustedes en las redes sociales, a quien le agradezco al ser primero, a lo uno, al yo soy, a él, porque él en otro tiempo hablaremos cómo el ser habló conmigo hace 4 años y medio. Y todo lo que me está sucediendo está ocurriendo porque él me lo dijo antes. Ya va a ser 5 años. Todo lo que he logrado y lo que tengo ha sido por la misericordia y en grande pongo la palabra amor. El haberme encaminado y puesto sus ojos en mí para un cambio en la vida de los demás. Un cambio radical, porque todo lo que he hecho hasta el día de hoy, donde he puesto la mano, donde he puesto el pie, donde he ido, he sido bendecida. Me siento muy, muy bendecida. Bendecida por la unidad, bendecida por Dios. Y todo lo que he conseguido ha sido porque me senté. Y dije, aquí voy a recibir el amor y con este amor avanzo. Ahora estoy entre las finalistas de América y embajadora de The Woman Changing the World Award. Como embajadora tengo la misión de ver qué cualidades tienen otras mujeres, de ver qué hacen por la humanidad, desde dónde viene su experiencia, su servicio. Y eso hizo que acá nuestra compañera Blanca haya yo permitido ver en ella aquella luz y dije, ella puede estar dentro porque tiene las cualidades que se necesitan, no cualidades físicas, cualidades morales, yo lo puedo dejar aparte. Esas cualidades, esa luz que emana, lo mismo Ángela, lo mismo igual. Lo que pasa es que Ángela no, por motivos X, no va a permitirse en esta ocasión estar allí, pero ella también elegida. Y si no he estado allí, es bueno, temas muy aparte. Y por amor, porque yo de nada vale tener títulos y títulos, y veo en mujeres que de verdad hay, que tienen ese don de servicio. ¿Por qué no sacarlas adelante y decir, ella vale la pena? Para que la vean y la escuchen también. Para finalizar, todo lo he creado y ha sido direccionado por amor, la empresa que se ha creado, la constitución de los socios, el amor al prójimo, el visitar países, a cambio de nada, el recorrer tantos países y sacar de tu bolsillo, sin financiación de nadie, sacar de tu propio dinero, para pasar por el mundo y decir, aquí hay gente que necesita ayuda, por favor no se olviden de los invisibles, gente, artistas que no tienen manos, tienen pies. Eso me hizo, ese amor me hizo abrir, como le dicen, mis ahorros y viajar. Y no sé ni cuánto gasto ni cuánto no, pero lo que sí yo sé, es que este viaje he traído esperanza, ya lo voy a publicar en Facebook, y buenas noticias para los artistas, tanto visibles como mis invisibles. Y ha sido un viaje, ahora sí, con satisfacción. Después de 5 largos años que vengo caminando por el mundo,
mi voz se está oyendo. Y eso para mí es llenarme de gotitas de amor en mi corazón y decir, por fin, la voz de Sofía se está escuchando. Yo he venido a Perú, a mi país, hace 4 días, con un sinfín de emociones. Y unas esas emociones han sido de que he encontrado ángeles en el camino. Y esos ángeles han apostado por mi visión, por mi entrega a los demás. Y ahora yo estoy saludablemente emocionada de hacerles partícipes a ustedes, aún no lo he publicado, de ese amor que me he llenado por los demás. Y las noticias de que ahora sí, esta gente va a poder ser vista después de muchos años de entrega y de andar por el mundo. El amor. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Hablas de Dios, de fe. En la ley de la atracción se cree que enfocarse en lo que se desea puede atraerlo a la propia vida. La fe en Dios puede incluir la oración y la meditación donde se solicita apoyo, guía divina. En ambos casos hay un elemento de esperanza y de confianza y manifestar resultados deseados. En resumen, aunque la fe en Dios y la fe y la ley de la atracción tienen enfoques y orígenes diferentes, ambas comparten elementos de optimismo, de intención y la convicción de que nuestras experiencias están influenciadas por lo que creemos y cómo nos sentimos. Así es, Jan. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho en cortas palabras. Lo has dicho todo, ¿no? En cortas palabras. Es así. La fe mueve montañas y el amor. Mira, esa señora vio al hijo, el que dice Italia, vio a su hijo. Eso es amor. Lo que yo vivo viajando por el mundo y hablando de amor nada más. Eso es amor. Amor purito, sano y puro. Ese amor la levantó. Grande, Sofía. Grandioso todo. Sí. Y Efren y Blanca. Me gustaría nombrar en relación a estas conversaciones que tenemos. Asociando lo uno y lo otro, me doy cuenta que la ley de atracción ha de tener unos efectos muy positivos en el sí mismo de la persona. Pero matizándolo con un concepto que nombraba Blanca Nubia, que es el efecto Pigmalión, también ha de tener unos efectos muy importantes en los demás. Entonces, en la medida en que yo percibo a los demás, en la medida en que yo trato a los demás, en ocasiones eso tiene una incidencia muy grande en la forma en que los demás van a ser, y se demuestra de manera muy especial en los niños. Cuando un cuidador no confía en el menor, cuando un cuidador le hace sentir al menor que no está capacitado para desenvolver determinadas tareas, es muy probable que ese niño actúe en congruencia con lo que su cuidador le está transmitiendo. Lo nombro porque, como sabemos que hay personas escuchándonos, esto les podría servir para que tengamos cuidado con la palabra que emitimos a los demás, con la cual podemos llegar a causar un grande daño, o por el contrario, si son palabras adecuadas, podríamos llegar a alentar y a motivar a los demás para avanzar. En ese sentido, cuando Blanca Nubia nombraba lo de nuestra sobrina que está asistiendo a sus terapias, nos contaba ella que cuando ingresó, antes de recibir de pleno la terapia, el terapeuta, el profesional, le decía, tú vas a salir de aquí caminando. Y que a partir de eso ya ella comenzó también a mentalizarse. Y que cuando efectivamente terminaron, pese a que su llegada allí fue completamente acompañada por un segundo, para que pudiera caminar, para que no tropezara, para cuidarla, ya cuando ella salió dio unos pasos autónomamente y cuando llegó a casa comenzó a solicitar esa autonomía, que le permitieran, que le dejaran ir al baño, que le dejaran hacer cosas.
Entonces ya esas palabras de su acompañante la motivaron a ver el mundo y a ver las posibilidades que podía tener para superarse. Bueno, quería decir eso en relación puntual a lo que tiene que ver con ley de atracción. Entonces quisiera también para Italia preguntarle, ella nombraba que la prevención es muy importante. Nosotros desde la psicología consideramos lo mismo, que es muy valioso prevenir para que las personas no caigan en la enfermedad, que a veces es más difícil ya encontrar sanación y solución a las problemáticas que cuando se previenen. Entonces sería muy valioso si de pronto desde el lugar que tú conoces pudieras aportar algunos tips para generar ese autocuidado previo a que lleguen las enfermedades y evitar las posibles enfermedades. Claro que sí. Miren, tanto como prevenir las enfermedades o no, hay que diferenciar un poquito. Las enfermedades en el aspecto orgánico son internas, esas van más relacionadas a los médicos, tanto corazón, pulmones, todo eso. Como prevención dentro de mi área fisioterapéutica, yo los puedo orientar a prevenciones físicas, por ejemplo, evitando lesionarnos. Ahorita todos estamos sentaditos, ¿no? Pero les aseguro que de los 7 que estamos aquí sentados, a la hora que nos pongamos de pie, 2 o 3 se van a agarrar de las rodillas y se van a impulsar para levantarse. O de las piernitas, ¿no? Para ponernos de pie. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese movimiento de impulsarnos? Estamos poniendo toda nuestra fuerza y toda nuestra concentración en nuestra espalda. ¿Y pues por qué la espalda? Si los que nos ponen de pie son los pies. Entonces, ahí va un tip que les puedo dar perfectamente para evitar lesionarnos la espalda. Nuestra cadera siempre tiene que estar por arriba de nuestras rodillas cuando nos sentemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues nos podemos poner 2 cojincitos arriba de nuestra silla, al grado de que nuestra cadera queda un poquito más elevada. Nosotros nos vamos a poner de pie y entonces ahí toda nuestra fuerza va a ir directamente a las piernas. Y yo les prometo que los 7 no vamos a meter la mano cuando nos pongamos las de pie. Ya estamos semi paraditos. Entonces simplemente ya nos estamos ayudando. La presión ya no va en la espalda. Esto lo recomiendo cuando tenemos dolores lumbares, cuando tenemos dolores en la espalda, que ya hasta el agacharnos para recoger algo es como, ¡ah! Pues vamos a meternos una ayudadita, vamos a ponernos 2, 3 almohaditas en la silla, porque todas las sillas tienen una medida estándar, ¿no? Pero las sillas no cuentan con que habemos los que miden y medimos 1,60, y hay los que miden 1,80, y hay uno. Las sillas no piensan en eso, ni tampoco los fabricantes. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Ese tip les doy, vamos a ponernos la almohadita, vamos a hacer, se le llama higiene postural a todo eso. Vamos a crear conciencia en nuestra higiene postural, y vamos entonces a poner esas almohaditas, colchoncitos duros, algo, lo que sea. Y así ayudamos un poco a nuestra espalda y favorecemos fuerza en nuestras piernas para simplemente levantarnos. Eso es un tip que todos podemos aplicar ahorita. Gracias. ¿Quieren algún otro? Muchas gracias. Rosario, ¿hay un momento en tu vida? ¿Qué? ¿Qué pasa? En el que pensaste, aquí está, esto es exactamente lo que ha traído. Cuéntanos. Mi atracción es por la vida y por las personas. Siempre ha sido así. De ahí que hasta la fecha, si cierro los ojos y en ocasiones, tal vez por la edad también, regrese mucho a la niñez por mis travesuras y mi ocurrencia. Así que yo creo que yo veo siempre la vida como algo tan positivo que dejo que vengan las cosas, y cuando vienen las cosas la afronto y la disfruto y me pruebo a mí misma que soy capaz de salir adelante. Entonces no le tengo mucho miedo en ese sentido, porque es una práctica que no sé por qué aprendí desde niña. Entonces atracción por la vida y las personas. Al paso vamos dejando miradas, hechos, sensibilidades, y en esa afinidad con la existencia sentimos deseo y desórdenes bajo la óptica de ver y sentir las cosas. Todo estaciamos en el encanto de la persuasión. La fascinación por la vida nos provoca, nos cautiva, nos acerca o nos distancia también. Sabemos que los polos opuestos se atraen. Amistad,
interés, amor, curiosidad o rareza son cosas peculiares y atraen. La incitación percibe la pasión. En la insatisfacción, cuando todo acaba, el prisma cambia de color. Se divisa el magnetismo del tiempo besando la lágrima y la flor. El hecho comienza, pues, con el adiós. A veces hay que decir adiós a algunas cosas, pero confiamos que también otras vendrán. Y así acabamos con un brindis, con ese brindis que a veces se acaba, pero que siempre hay una disposición para esperar una estrella. Y a veces esa estrella se rasga la blusa de su loco ardor. El perfil de los deseos cambian cuando suceden y alzan en algunos, o alzan algunos brindis de seducción, y en esa seducción está la vida. Y yo con la vida comulgo diariamente. Es algo nato. Me alegro de vivir, pese a las condiciones de vida que en ocasiones no nos gusta. Pero si nos damos tiempo y reflexionamos, el tiempo que es muy importante también para sanar las heridas y para decir, mientras tenga vida, aquí estoy yo. Por algo existo. Y doy gracias. Así de fácil. Italia, esa faceta no me la conoces. Sí, completamente, y la admiro demasiado. Ay, qué linda, gracias, hija. Francisco, es bella la vida. Francisco quería decir algo, creo, ¿no? Sí, va en relación a las palabras que nos dijo nuestra amiga Sofía. Se titula El ave fénix y su mensaje. Seré el contador de la historia, seré el ave fénix que vuela. Muy feliz extenderé mis alas, dando el anunciamiento a todos los universos igual, sin demostrar cansancio alguno, que por fin somos un planeta que lleva por nombre la Tierra, que somos seres que tienen vida, que somos seres que piensan, que promueve la paz en todos los mundos. Tomaré mi pluma y mi libreta y escribiré como todo un poeta. Le contaré a todo el universo entero que pueden viajar y venirnos a visitar y que conozcan nuestra nueva manera de amar. Muchas gracias. Bien, Francisco, buen promotor para el turismo. Vale, que vengan, que vengan. En Chiapas. Ángela, ¿dónde está Ángela? Ángela, ¿tienes experiencias con las mujeres de tu grupo? Has ayudado a muchas personas de la red de mujeres, integrándolas y realizando muchas actividades con ellas. Estar activo puede atraer salud y otras bendiciones. Ángela. Sí, yo voy a empezar esta intervención con este poema pequeño. Se me ocurre extrañarte, que voz llegó a tu piel a disipar las sombras y a levitar en la urdimbre de este tiempo. ¿Recuerdas la alegría de la calatea de hojas verdes y violeta cuando me regalabas su nombre? Sea el amor la palabra que me hace palabra, diciendo lo que callas, callando lo que dices en el ronroneo circular de los amantes. Para esta pregunta hermosa que me haces, el milagro son las mujeres. Cuando me he rodeado de ellas, se ha encendido una llama interior, una llama que me hace repartir el fuego. Cada una es un fueguito, como
decía un poeta. Quiero contarles una historia pequeña. Estaba yo haciendo un recital que me llevó la alcaldía y bueno, me presenté. Cuando me bajé de la presentación, una joven me miró y me dijo, ay, ¿eso usted lo escribió? Y yo le dije, sí, yo lo escribí. Y ella se quedó como quería, con los ojos me dijo todo lo que quería y como ese mensaje de a veces son gritos que piden ayuda sin decirlo. Y bueno, yo le dije, sí, lo escribí, yo seguí, pero algo me llamó y me hizo devolver donde ella. Y yo le dije, mira, te regalo mi libro. Y ella me miró de verdad. Yo le dije, sí. En fin, ella se fue, yo me fui y pasó un año. En ese año, ella se dio cuenta que yo me presentaba en una universidad. Y de pronto llegó y me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Yo le dije, no. Me dijo, yo la vi a usted en tal parte y usted me regaló su libro. Yo lo tengo ahí como si fuera una Biblia, pero es que le tengo que contar algo. ¿Usted me puede escuchar? Yo le dije, sí. Me dijo, mira, necesito que escuches esto. Yo soy una mujer prostituta. Leyendo su libro, tomé una decisión. Voy a hacer poemas y voy a vender empanadas. Y si eso no es el milagro, y si esa no es la paz, y si eso no es el amor, y si no construimos nuevos días para gente nueva, entonces, ¿dónde está mi humanidad? Y yo le dije, si haces eso, yo te llevaré donde yo me presento. ¿Qué? ¿Eso serías capaz de hacer? Yo le dije, yo no lo estoy haciendo, lo estás haciendo tú. Entonces, unir esas fuerzas, esas necesidades, ese con una mano que te apoye y te saque adelante, creo que por ese detalle ha valido la dicha de vivir, ha valido la dicha de ser poeta, ha valido la dicha de tener la red de mujeres artistas donde todas están colocando su grano de arena para decir presente a la vida. Gracias. Muy bien dicho, Ángela. Bien, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por compartir con nosotros, Italia, tus experiencias y por dedicarnos tu tiempo. Esperamos verte pronto aquí en Sin Fronteras con más experiencias alentadoras. Gracias, Italia. Muchas gracias. Jan, regálame un segundito a propósito de lo que Ángela dice. Yo les leo un poema hoy que estamos muy inspiradas. Cuando el camino sea oscuro, mi mano extenderé para ti. Juntas podemos lograrlo, salir de la sombra y brillar. Seamos una eternidad, existen alas para la libertad. Seamos un canto de unidad, el amor mutuo nos libera. Es la llave que abre las puertas. Cuando el dolor inunde, cuenta conmigo, contaré contigo, podemos lograrlo. Gracias. Por lo que me toque. Gracias. De seguro les toca, porque además no estamos acá por casualidad, estamos acá por amor. Por amor a los que nos están escuchando, por amor a la humanidad, porque somos unos locos soñadores que creemos que estas palabras pueden llegar por allá a otros seres humanos y transformar vidas. Y nosotras, las primeras que estamos transformando. Unos locos llenos de amor. Efren, qué hombre tan afortunado. Ley de atracción. Abrazos, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Italia, qué rico conocerte. Igualmente, gracias por la invitación. Nos volveremos a ver, lo sé. Muchas gracias por acompañarnos
en este episodio de Sin Fronteras. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra conversación sobre la ley de la atracción y cómo esta filosofía puede influir en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. Agradecemos sinceramente a nuestra invitada Italia Andrea Marmolejo González por compartir su conocimiento y experiencia en fisioterapia, así como a todos los miembros del Cultura Project por sus valiosas contribuciones. Un especial agradecimiento a todos ustedes, nuestros queridos oyentes que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Su apoyo y entusiasmo son lo que nos motiva a seguir adelante en esta misión de promover el arte, la cultura y el intercambio de ideas. No olviden suscribirse a nuestro programa y compartirlo con amigos y familiares. Estén atentos para más episodios llenos de información y perspectivas interesantes. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo desde Roma, Italia, y que tenga un día lleno de buena energía y positividad. Adiós. Bye bye. Un beso grande a todos. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escar. Ayuka mai mi pasaporte, piskaj manankan. Hawaii mi wan, son kokuna chas. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.